Bueno, ahora con la persona que vamos a charlar, sabe de televisión, la tira. Sabe de periodismo, la tira. Sabe de informar, la tira. Bueno, y en un momento dado, ahora me tiene que explicar cómo le da la venada o cómo le dan la venada, se mete en política, en el Partido Popular, y es la number one del Partido Popular por la isla de Tenerife. Sí, señor. Rebeca, gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Ay, Dios mío, esto fue una aventura, porque yo termino el programa Buenas Tardes Canarias, estuve ahí 6 años, por las tardes, y volveré a mi plaza fija que yo tengo en la Radio Autonómica de Canarias. Y en ese impasse, pues me llama don Emilio Navarro, que es el presidente del Partido Popular en Tenerife, y me dice, Rebeca, ¿qué planes tienes? Digo, pues mira, mi plan es este. Dice, tenemos un plan mejor para ti. Digo, a ver, cuéntame. Y me lo propone, yo tartamudeo, o sea, no me lo creo. Y le empiezo a dar vueltas a la cabeza, colgamos, ya después nos reunimos Manuel Domínguez, Emilio y yo, me plantean pues el proyecto que tienen, un proyecto renovador, regenerador. Ante todo yo creo en las personas, porque los políticos no dejamos de ser personas. Pero sabes que te la juegas, ¿no? Sí, hombre, claro que me la juego y he sido señalada con el dedo y criticada y muchos no han entendido mi decisión. Pero bueno, esta decisión es personal y yo asumo las consecuencias y asumo toda la responsabilidad. ¿Qué te ha dicho tu familia? Mi familia me apoya al 100%. Qué bueno, qué bueno. Y por eso estoy, porque me apoya mi familia. ¿Sí? Sí. Porque tenemos ahí el ejemplo complicado de otra parlamentaria, ¿no? Y bueno, lo ha pasado mal, ¿eh? Sí, me llevo bien, muy bien con Vidina. De hecho, me ha dado consejos. Ella me ha dado consejos. Pero Vidina es Vidina y yo soy Rebeca. Ni ella es mejor, ni yo soy mejor, no, ni ella es peor. No, en absoluto, en absoluto. Y a mí a veces me da un poco de rabia porque hay a lo mejor 2 abogados en el Parlamento o 2 economistas o 2 médicos o 2 profesores y no se les compara. Pero a profesionales que estamos en los medios de comunicación sí se nos cuestiona. Incluso se nos ha llegado a comparar a Vidina y a mí, ¿no? Yo creo que somos 2 personas diferentes, defendemos los mismos intereses de forma distinta y ella va a trabajar en su camino y yo trabajar en el mío. Bueno, vamos a... Al toro. Vamos al toro. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por donde tú quieras. Yo estoy bueno, aquí. Vamos a ver, ¿cómo me puedes explicar tú que este archipiélago canario en estos momentos esté abarrotado de turistas, pero abarrotado? Es que no cabe nadie más. Que los empresarios estén cobrando el 25% más, o sea, que estén ganando. También ha habido más gastos, evidentemente, con el tema energético, con la guerra. Y seamos una de las zonas de toda Europa con más parados. ¿Cómo? Bueno, con más parados, con el sueldo más bajo de España, con la renta per cápita más baja. Con los niveles de productividad más bueno, bajos. Bueno, no te hablo ya de la pobreza ni nada de eso, pero ¿qué está fallando? ¿Qué me he perdido yo en el camino que no funciona aquí? Pues yo creo que esa es mi percepción, que el Pacto de las Flores, ese cuatripartito, en lo que ha basado su política es en la política del subsidio. Yo no digo que no sean necesarias las ayudas, por supuesto que hay que ayudar a las familias más vulnerables, pero que la ciudadanía dependa, o gran parte de la ciudadanía dependa del gobierno, de las instituciones públicas, es malo para todos. Por lo que hay que apostar es por el empleo. Pero por no hay la empleo, formación. Pero... No hay empleo, ahí te lo puedo asegurar. Sí, pero vamos Muévete a ver. Un poquito. Rebeca, vamos a ver. Yo hablo todos los días con los empresarios y los empresarios me dicen que no encuentran profesionales. Y yo digo, ¿y los millones y millones de euros que no hemos gastado en formación, dónde coño están? No, yo no lo sé. A mí no me preguntes porque yo no lo sé. A mí me han contado, a lo mejor los mismos empresarios que a ti, que ha habido personas a las que ellos han llamado para hacer una entrevista de trabajo ofreciéndoles un sueldo de 1.300, 1.400, 1.200 euros y los han rechazado porque cuentan con una ayuda de 600 euros, 700. Y es la realidad que me cuentan. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos pero, en Canarias. Pero, Rebeca, esa ayuda supongo que no solamente es en Canarias, será en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en todos los lados. ¿Qué coño está pasando en este archipiélago? ¿Por qué
nuestros ciudadanos no encuentran trabajo. Porque no nos hemos preocupado por la formación, porque no nos hemos preocupado... No nos hemos preocupado por la formación, no, primero. No, por supuesto, el bilingüismo. Bueno, eso tendríamos es una asignatura... Tendríamos que ser una comunidad que hubiera apostado, pero no de ahora, de hace 20 años que estaba gobernando. Pero ¿y por qué no se ha hecho? Pero que no lo sé, que yo era... Bueno, no lo sabes, pero a partir de ahora tendrás que exigirlo, ¿no? Hombre, para eso estamos, ¿no? Para eso se mete una en política. A mí me da mucha pena que mis hijos en el cole tengan a lo mejor 4 horas de inglés a la semana o 5 horas de inglés a la semana. Claro que sí. Y si puedo, y no todas las familias pueden, los llevo a refuerzo después, porque sé lo fundamental que es el inglés para que te abra, ¿no?, al mundo y puedas, no sé... poder optar a otros puestos de trabajo. Aquí no se ha optado por ello. Una formación, una FP dual, es fundamental, se ha puesto en marcha en País Vasco, de verdad. ¿Por qué no se ha puesto en marcha aquí de forma real que los estudiantes que están haciendo ya prácticas reales en la empresa cobren una cantidad digna, que se puedan pagar el transporte, la comida, y eso les... Primero, les adentra en el mercado laboral, porque muchas veces tú sabes que cuando acabamos la FP o acabamos, en este caso, yo que estudié una carrera, el mundo real es totalmente distinto. Lo sabes, ¿no? Bueno, esa es una manera de adentrarte. Me lo han contado, ¿eh? Me lo han contado. Bueno, eso es una manera de adentrarte en el mercado laboral. E incluso afianzarte o quedarte en ese puesto de trabajo. Y además le da seguridad al empresario porque te está formando a ti y encima recibes un dinero. ¿Por qué no se ha apostado por eso? Yo no lo sé, pero yo creo que es básico y de cajón. ¿Sabes qué? Las Canarias que tenemos ahora... Y a mí me da pena, ya no te lo digo como política, que todavía no lo soy porque no ha llegado el 28 de mayo y yo no he sido elegida. Que la Canarias que tengamos ahora sea fruto de la mala planificación, del mal trabajo que se ha hecho estos años atrás. No se pensó en el futuro, no se pensó en la Canaria del futuro, no se ha pensado, no sé, en una sociedad que tendría que estar a la par que otras comunidades. Y no, Canarias se ha quedado atrás. Tú lo has dicho. ¿Te puedo contar los ratios en los que estamos a la cola o a la cabeza? Somos, de verdad... Estamos a la cola de casi todo. Eso, o a la cabeza en, hoy índice, salía, hoy en salía, índices de pobreza. Hoy salían los datos de las universidades canarias y no quiero contarte en qué posición estábamos las dos universidades canarias. Ojo, que hay grandes profesionales. Yo estudié filología en la Universidad de La Laguna y chapó. Sí, aprendí, pero eso no me vale, que aprendí, hay grandes profesionales. Sí, igual los que hay. Cuando voy a la sanidad y me dicen, no, es que los médicos son muy buenos. Sí, ¿es que lo son? Pero no, pero yo no, pero yo tardo 2 años en operarme. Para sí, pero mí, ¿qué culpa para tienen mí los el médicos? Sistema no funciona. No, pero la culpa no es de los médicos. Bueno, la culpa es del sistema. Claro, del sistema. Y ahí no, en el sistema están todos. Y para mí un médico que tarda 2 años en operarme no es bueno, no es bueno. No, después, la culpa es de los gestores. La culpa es de los gestores. Pero es que los gestores... El médico está ahí por operar. Pero es que hay muchos opera, médicos... Pero, Rebeca, que hay muchos médicos gestores. Hay muchos médicos gestores que se meten a esto, claro, a gestionar. Pero vamos a ver si les dejan. Primero, hay que dotar de recursos económicos, materiales, de personal. ¿Eso se ha hecho, Miguel Ángel? El gobierno de Canarias ha contado con el mayor presupuesto de la historia, también en sanidad. ¿Qué se ha hecho con el dinero? ¿Qué se ha hecho en el hospital, mal llamado Hospital del Norte? Que da pena, no hay marquesinas para dar cobijo a las personas que están allí. No hay un solo banco para sentarte y esperar fuera, si quieres tomar el aire, a que te llamen a consulta. Bueno, los alrededores, aquello es, está abandonado totalmente. Y el CAE, porque es un CAE, no es hospital, está cerrado. A las 3 de la tarde cierra. Aquello es desolador. Pero ¿por qué no se ha dotado, si había recursos económicos, de material, de infraestructuras, de personal? Se podría hacer cirugía menor. Podría haber más especialidades. ¿Qué evitaría o qué aliviaría otro gran problema que tenemos en Tenerife, que es la movilidad? Pues mucha gente, ahora muchas hablamos, personas ahora hablamos de la no movilidad. Se tendrían que desplazar al Hospital del Norte, en este caso al Hospital de Luque, el universitario, y 3/4 de lo mismo ¿el sur? Con el del sur. Yo viví los cristianos, me tocó alguna vez ir al Mojón cuando era un centro de salud, pero vamos, que poco mucho avanzado. ¿Qué decirte de Tacoronte? ¿Sabes cuánto llevan esperando los vecinos porque se amplíe el centro de salud que está construido? Bueno, a medio construir. Que hay una partida presupuestaria en los presupuestos de este año para terminar esa ampliación. Que el consejero de Sanidad Blas Trujillo fue en enero de 2020, Miguel Ángel, y dijo, estas las declaraciones ahí, en 3 meses se retoman las obras. Han pasado 3 años. Así no se puede gestionar los recursos públicos, porque dinero han tenido. Y de las 4 millones de euros de mascarilla, no te los van a nombrar. Te puedo asegurar que vas a traer aquí a gente del PSOE que no te van a hablar mutis por el foro.
ni se acuerdan, ni saben dónde está ese dinero, que es tuyo, mío y de todas las personas que nos están viendo. ¿Saben qué? ¿Estás indignada, Rebeca? Sí, estoy muy enfadada. No, ¿sí? Enfadada, bueno, tampoco enfadada. ¿Estás enfadada? No, pero me da es pena, de verdad. ¿Pero y qué le pasa a la sociedad? ¿Está adormecida? No, está cansada. ¿Está cansada? Yo que estoy pateando las calles y que he trabajado en un medio público y me contaban sus problemas. Los medios públicos, los periodistas somos los altavoces de los problemas de la ciudadanía. Muchas veces tienen que tocar nuestra puerta para que las instituciones los oigan. Pero el medio público hay que ponerlo en cuarentena también, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, medio de comunicación. No hablo de público o privado. Me refiero a los medios de comunicación en general. Somos el altavoz de la ciudadanía. Nosotros denunciamos los problemas de los ciudadanos y muchas veces tienen que tocar nuestra puerta para que las instituciones les hagan caso. Te lo juro, Miguel Ángel, ¿cuántos problemas se llegaron a solucionar gracias a que una señora o un señor salió en la tele contando su problema y le dimos caña a ese político? Pues se solucionaron así, de esa manera. Y así no tiene que funcionar la política. Tenemos que ser buenos gestores, porque dinero hay. Ha habido y va a haber. Bueno, sabes la recaudación del IGIS, ¿no? Del 2019 al 2022, 150% más. Sí, creo que el año pasado fueron 600 millones. Es una barbaridad. No, y te voy a dar una cifra que me rebatían y da fierro. Digo, mire, revise las cifras porque las tiene un poco trastocadas. ¿Sabes cuánto dinero se ha recaudado en estos 4 años vía impuestos? 17.000 millones de euros. Yo no sé ni calcularlo ya en pesetas, porque todavía yo soy de las pesetas. 17.000 millones de euros. Y aparte, presupuestos históricos. ¿Pero qué se ha hecho con el dinero? Que me lo expliquen. Les pregunto y no me saben dar respuesta. Me salen con cifras maquilladas y a mí me da mucha pena. Porque una verdad media también es una mentira. No, y una mentira cuando se dice muchas veces se convierte en verdad, ¿eh? Bueno, para el que se la crea. Mucha gente se la cree. Sí, pero bueno. Bueno, movilidad. La isla de Tenerife. Bueno, la isla de Tenerife no, Canarias. 1.800.000 vehículos. Sí, sí, 1.800.000, tremendo. Hay más vehículos que electores que van a votar el día 28. Sí, sí, sí. Hay más vehículos. Y evidentemente el crecimiento de los vehículos cada mes va a más, porque el transporte público no funciona. O sea, yo para llegar a mi casa es imposible coger una guagua. Imposible. ¿Cómo vamos a solucionar esto en Canarias y sobre todo en Tenerife, que es un caos? Aquí el problema se ha cronificado con el paso del tiempo y tú lo sabes. Hombre, en 90 días te puedo asegurar que no. Como ha dicho la candidata a la presidencia del Cabildo, Rosa Dávila, Coalición Canaria, que es experta en vender humo, vender titulares. Alguno le calará, pero tienen que saber los ciudadanos que en 90 días no se arregla un problema tan grave como tiene Tenerife. Hay que ser sensatos. Lo prometió Pedro Martín y no ha hecho nada. 4 años. La rotonda de Padre Ancheta. Está viniendo, madre mía. Está viniendo. Está viniendo la. No sabemos de dónde, pero está viniendo, no ha llegado. No, la rotonda de Padre Ancheta, yo en los años que tengo de vida. No, pero yo hablo de la rotonda que va por el aire ahora. Sí, sí, pero bueno, yo no sé si la veré. Yo no sé ni cuántas veces he visto yo arreglar y esconchar, palabra canaria, esa rotonda, de verdad. Pero es que la he visto más tiempo en obra que arreglada. Pero cuánto dinero hemos invertido. Pero vamos a ver, los políticos no somos técnicos, no podemos saberlo todo. Es imposible, el que lo diga, miente. Entonces, ¿qué tenemos que apoyarnos? En informes técnicos de personas que saben de movilidad, cotejar esos informes, ver cuál es el más viable, cuál es el más económico, mirar todo y sobre eso ejecutar un plan. Y nosotros somos los responsables y tenemos que asumir la responsabilidad de si se cumplen los plazos, si se va de cantidad o de cuantía el presupuesto, de que llegue en tiempo y forma y de que sea efectivo. Esa responsabilidad la asumimos los políticos, pero los que tienen que tomar las decisiones son los que saben. Son los técnicos. Pues aquí algo ha fallado. Algo ha fallado. Porque aquí el transporte público hay que mejorarlo indudablemente. Ya se ha licitado, parece ser, el tercer carril, que bueno, es una opción que puede aliviar. Hay que apostar por el taxi, sobre todo en las zonas rurales. Tú sabes que la geografía canaria está dispersa. Sí, es muy dispersa. Apoyarnos en el taxi para que esa movilidad interna entre los municipios, que para ir al casco de Tacoronte, si ves en el norte, tienes que ir a la laguna. ¿Cómo te lo comes? Tienes que ir a la laguna, porque no hay una guagua directa. Bueno, pues apoyarse en el sector del taxi, que hagan circuitos circulares, que permitan la movilidad y compartir el taxi. Y dos grandes proyectos. Cuando viajamos a Europa o a la península, ¿cómo te mueves, Miguel Ángel? Solo hay una manera. En tren, ¿verdad?
En tren. Mm. Y no lo ves descabellado, ¿verdad? No, no, en absoluto. Vale. Yo creo que el tren es necesario, pero a mí me llama mucho la atención que en Gran Canaria lo tengan muy claro y en Tenerife no. No, y en Tenerife no. A mí me llama mucho la atención que tengamos un tranvía y que no llegue al aeropuerto Tenerife Norte. ¿A qué no tiene sentido? Ninguno. Pero me lo justifican además, ¿eh? Y me dicen, me lo justifican el por qué no. Y digo, bueno, pero esto, ¿dónde vivo yo? No, y lo mismo pienso yo. Yo no entiendo cómo ya todavía no se ha licitado o no se ha proyectado el trayecto para que llegue el tranvía al aeropuerto. Pero si en 1901 el tranvía llegaba a Tacoronte. En fíjate, 1901. Fíjate. Y en el siglo que vivimos es que llega a la laguna, no llega más allá. Entonces son cosas inexplicables. Tú estás en el centro de Madrid y vas al aeropuerto. Bueno, puedes ir de mil maneras. Sí, pero puedes ir. Son 12 minutos en metro. Sí, puedes ir en metro, puedes ir en tren, puedes ir en taxi, puedes ir en guagua, puedes ir en las plataformas de taxi que hay allí, tres o cuatro más, puedes ir de mil maneras, puedes ir hasta caminando si quieres. Bueno, con tranquilidad puedes ir caminando. Pierdes el avión, tampoco te pasa. No, pero que, mira, más carreteras es más piche es más coche. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que vamos a colapsar la isla de forma completa? Pero, Rebeca, vamos a ver. Yo tengo una teoría que yo creo que soy el único que la tengo. A ver si la comparto. Soy el único. Estamos haciendo un anillo de circunvalación que no lo vamos a ver ni tú ni yo terminado, porque de momento ahora quedan 4 años para el túnel de Santiago del Teide, después queda el trozo ICO-San Juan de la Rambla, que ya hay lío, y después toca San Juan de la Rambla Los Realejos, y después hay que cerrar por aquí, por el área metropolitana también. Santiago del Teide y Alcalá, ese tramo tampoco. Eso no lo vamos a ver nosotros, eso lo tengo claro. Pero bueno, estamos haciendo un anillo con la idea de mover a la gente que vive en el norte para que vaya a trabajar al sur. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no invertimos en el norte? ¿Para que se queden a trabajar en el norte? ¿Por qué tienen que ir a trabajar al sur? Que me parece bien si quieren ir a trabajar al sur. Y claro, cuando van a trabajar al sur, no tienen vivienda. No. Porque no hay manera de pagar una vivienda. Los empresarios tienen problemas porque no consiguen, o sea, lo que les pagan a los trabajadores no les da para pagar la vivienda y para vivir en el sur. Sí, sí. ¿Qué coño estamos haciendo en esta isla? No lo sé. Fruto de las malas políticas del Partido Socialista de Coalición Canaria. Tienes toda la razón. Si yo comparto tu argumento, por eso creo, y vuelvo a lo del tren, porque no terminé, que mira, no consume mucho más territorio. Es un transporte 100% sostenible. Ahora que estamos todos tan pendientes y tan preocupados por el cambio climático, que debe ser así, es regular y un transporte guiado que sabes que llega y hora en tiempo y forma. ¿Pero por qué en Gran Canaria sí y en Tenerife no? ¿Eh? ¿Por qué? Pues no lo entiendo. Pero el Partido Popular dio su apoyo a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife, y tú lo sabes, porque los demás partidos miraron para otro lado y dieron la espalda a Pedro Martín, y para que hoy Tenerife tenga presupuesto, el Partido Popular lo apoyó con varias condiciones. Una de ellas, que se proyectaran los trenes del sur y del norte. ¿Los tendremos? Ojalá. Tendremos que gobernar, ¿no? Primero. Tendremos que gobernar primero. A mí, mira, en 40 años de autonomía de Canarias, el Partido Popular, y esto es bueno que lo sepan los ciudadanos, ha cogobernado en 2 ocasiones. Las 2 veces se rompió el pacto. O sea que en total hemos estado 4 años de 40. 4 años de 40, falta Juan Luis Guerra. 4, ¿eh? El resto ha gobernado en su mayoría Coalición Canaria y el Partido Socialista. Nosotros jamás hemos ostentado la presidencia del gobierno de Canarias. Yo creo que va siendo hora. Va siendo hora. Porque lo otro representa más de lo mismo. Yo cada vez que me encuentro a alguien en la calle, que ahora mismo estamos, vamos, no digo las 24 horas, pero muchas horas del día en la calle, yo le pregunto a la gente directamente a los ojos, mira, ¿tu vida es mejor ahora que hace 4 años? Y el 99, salvo una señora ayer, el 99,9% de las personas me dijeron que no. Me entristece, porque este gobierno ha maquillado las cifras, es lo que te decía antes, de verdades a medias son mentiras. No vale con decir, ay, es que hemos bajado las cifras del paro porque hay 176.000 parados, hemos bajado esa cifra psicológica. Mentira, hay que contar la verdad.
Hay que ir con la verdad por delante. Y esa va a ser mi bandera, te lo prometo, y del Partido Popular. Decir la verdad, aunque me perjudique. Pero eso te acerca a la ciudadanía. Te acerca de verdad, de corazón. Y van a confiar mucho más en ti. No cuentan, pero no te lo van a contar a ti ni a nadie, los parados o los trabajadores discontinuos, yo los llamo parados discontinuos, eso que hay en Canarias. Hay 30.000, 20.000 en activo. Suma 20.000 a 176.000, ya no son esa cantidad. Pero eso no lo cuentan, no interesa. Claro, porque estamos en unas elecciones. Ay, energías renovables, que mira que nos han vendido que éramos los que más porcentaje teníamos de España, que éramos los mejores en fotovoltaica, bueno, en marina, en no sé qué. Bueno, nos habían contado la Intemerata y después me he dado cuenta que Navarra tiene más que nosotros, por ejemplo. Y en Navarra está todo el día lloviendo, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando? Que hemos llegado tarde y mal. Y el que diga que en Canarias nos podemos abastecer al 100% de energía renovable en 5, 10, 15, 20 años, miente. Es falso. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado equipamiento de almacenamiento de energía. Si no tenemos esa posibilidad, no vamos a poder abastecernos de energía renovable. ¿Qué pasa? Que en Canarias lo que seguimos haciendo es quemando fuel. ¿Quemando fuel en las caletillas? Y enchufando los coches eléctricos al fuel. Los pocos enchufes que hay. No, pero de todas maneras hay que enchufarlos a granadilla igual. Sí, pero a través de fuel, se quema fuel. Sí, está claro, está claro. Nosotros apostamos. Nos estamos engañando nosotros mismos a las cartas. Sacaron una hace 6 meses, no te creas que fue hace mucho. Han tenido 4 años, hace como 6 meses llevaron al Parlamento la ley de lucha contra el cambio climático. Demagógicamente... ellos cuentan que el Partido Popular votó en contra, ¿no? Sí, votamos en contra, pero no porque estemos en contra de la lucha del cambio climático, al contrario, si somos los que más a favor estamos de implantar medidas que combatan el cambio climático, no te equivoquen, venden ese mensaje para hacernos daño, no pasa nada. No, de lo que estamos en contra es de esa ley que va a paralizar la economía canaria. Por favor, léansela. ¿Saben a qué obliga? Por ejemplo, mira, a que zonas comerciales en las que hay varios centros comerciales, te pongo el ejemplo por no hacer publicidad, pero bueno, y que al campo de Catlón, porque muchos se sitúan ya en esa zona, pues obliga a cada uno de esos centros comerciales a elaborar, con el coste que se supone, su propio plan de movilidad. ¿Pero qué locura es esa? Si el campo hace uno y qué hace otro, Decatrón hace otro, si comparten las mismas vías de acceso, de entrada y salida, ¿qué locura es esa? ¿Qué plan sigue? ¿El IKEA, el del campo? ¿Sabes? Otra cuestión. ¿Sabes que la Consejería de Sanidad, ay, perdón, de Educación, si hay zonas tensionadas, centros educativos tensionados por el tráfico que supone, ¿no?, el que todos los padres confluyamos allí llevando con los coches a nuestros hijos, puede establecer por ley, porque lo recoge esa ley, que se prohíba acceder en vehículo a esa zona? Imagínate a mí que vivo en la cuesta, mis hijos estudian en Santa Cruz. A ver qué hago, cómo me las veo y me las deseo para llevar a mis hijos al colegio. Y luego Pedro Martín ofreciendo una cantidad X de dinero a la universidad. No, a la universidad que... no. A la Facultad de Medicina. Bueno, a la Facultad de Medicina. A la universidad no, a las demás facultades no, solo una. Bueno, a la Facultad de Medicina para que, bueno, variase los horarios de entrada. Pero vamos a ver qué locura es esta. Si ya hay una ley que lo dice, ¿para qué te gastas el dinero? Es que estamos tirando ese dinero. Rebeca, es absurdo. Sector primario, que no, se nos va el tiempo, ¿eh? Se nos va... No. Sí. ¿Eh? ¿Tú quieres quedarte? Que no se acabe todo. Sector primario. Va cada día peor, Y no hay relevo generacional y no se apuesta por el sector primario. Cada vez hay menos hectáreas cultivadas, cada vez tenemos que traer las cosas de fuera más. Nosotros tenemos una serie de controles sanitarios tremendos y sin embargo compramos a Marruecos que no hay ninguno. El sector primario, mira, se nos va de las manos, Renovar las ayudas que no se han renovado, creo que son desde el año 2014. Apostar por lo que te contaba antes del relevo generacional, dar pero paso. Habrá que incentivarlo, ¿no? Claro, por supuesto, a través de incentivos, no sé, y apoyar al sector primario también, intentando que se consuma más producto canario aquí en Canarias. Para eso, primero hay que contar indudablemente con ayudas. Con ayuda están los precios de la energía, lo sabes, desorbitados, los precios del pienso desorbitados, y ellos de verdad, sí, están matando ganado, están sacrificando ganado.
Me lo contaba una compañera. ¿Tú vas a hacer la compra de vez en cuando? Sí, con mi madre. Sí, señor. Sí, ¿y señor. ¿Tú has visto cómo se ha puesto esto? Y nadie dice absolutamente nada. No, nos quejamos, sí. Y la gente dice el 16, yo digo, el 50% ha subido la alimentación. Y claro, al final, ¿qué está ocurriendo? Que estamos comprando productos baratos, que los productos baratos al final lo que nos van a producir son problemas sanitarios que habrá que pagar la sanidad luego. O dejar de comprar. O dejar de comprar. Dejar de comprar. Te lo digo porque en casa hay productos que hemos dejado de comprar. Bueno, ya no te hablo del aceite de oliva. Ya cuando tú vas a ver el precio... ¿Y nadie está hablando de estos temas, de la cesta de la compra? No, y el otro día escuchaba una entrevista a un productor de aceite de Jaén que decía, miren, compren aceite, ¿eh? El aceite tarda en caducarse, el de oliva, tarda un año, más o menos, ¿no?, en caducarse. Compran aceite porque los precios se van a poner por las nubes. Yo se lo dije a mi madre, digo, mamá, en cuanto tengas perrilla, compra una lata porque si ya está caro, compra porque se va a poner peor. Se nos acabó el tiempo, ¿eh? No me lo puedo y además en realización me están dando ya la vara que se acabó. Me he sentido muy a gusto, muchísimas gracias. No, espera, te queda un minuto, pero un minuto para ti sola. O sea, hay un minuto con la cámara esta para que nos cuente por qué hay que votarte a ti y por qué hay que votar al Partido Popular. Pues mira, les voy a hablar con el corazón. ¿Saben por qué hay que votarme a mí? Porque ante todo soy buena persona. Yo creo que para ser buen político primero tienes que ser buena persona. Yo me lo considero. Mis padres, mi madre, me inculcaron unos valores que llevo por bandera y los llevo en el corazón y también en la cabeza, que el Partido Popular es un partido que se ha renovado, regenerado, que tiene personas con muchísimas ganas de trabajar, con buenas ideas para Canarias, que nunca hemos liderado el gobierno de Canarias, que soplan alicios de cambio, que nosotros lo sabemos, que ustedes lo saben y que unos y otros representan más de lo mismo. ¿Realmente queremos más de lo mismo? Apuesten por nosotros, que de verdad nos vamos a dejar la piel y no les vamos a fallar. Rebeca, toda la suerte del mundo. Gracias. Que tenga mucha suerte y el domingo hablamos. Vamos, el domingo última hora. Sí, no muy tarde. Bueno, nos vamos nosotros. Seguimos aquí en Decisión 2023.